Hola, chicos y chicas, ¿cómo han estado? Espero estén todos muy, muy bien en sus casitas. Y les cuento que hoy día en la clase de hoy vamos a necesitar unos materiales. Son muy sencillos, así que vayan a buscarlos. Son solamente lápices de colores y un papel o cartulina donde puedan ustedes dibujar y escribir. Muy bien, perfecto. Para que alguien vaya mientras tanto, vamos a empezar con la clase. Bueno, en la clase de hoy, les cuento que ya estamos en la nueva unidad, estamos en la unidad 2, así que está la clase número 1 de la unidad 2. Ya empezamos una nueva temática, ¿ok? Estamos como siempre en las ciencias naturales, yo soy su profesora, me llamo Catalina, y estoy aquí para ayudarlos a que se motiven mucho más con las ciencias y a desarrollar nuestra curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué tenía nuestra curiosidad? ¿De qué? ¿Para qué nos servía ser curiosos? Tú lo dijiste para ser buenos científicos. Así es. Entonces, vamos a recapitular un poco. En la unidad 1, la unidad que dejamos atrás hace una semana, eh, pudimos conocer nuestro cuerpo como era por dentro. Conocimos nuestro corazón, los pulmones, nuestro estómago, los huesos y músculos que nos ayudan a movernos. Vimos la importancia de la actividad física para la salud, ¿verdad? Vimos la postura, la importancia de la postura. Siéntense de derechos, caminen de derechos. Y además aprendimos que, bueno, que la razón de la, por la cual tenemos huesos es porque somos animales vertebrados. Y conocimos a los distintos grupos de animales vertebrados, porque no, no somos todos iguales, ¿cierto? Habían distintos tipos de animales vertebrados. Y dijimos que nosotros, los humanos, somos mamíferos. Entonces, habían mamíferos, habían aves, peces, anfibios y reptiles. Habían cinco grupos de animales vertebrados. Y que los caracterizaba a todos, que todos tenían huesos internos y columna vertebral. Excelente, teníamos un esqueleto. Bien. Y bueno, ¿saben qué vamos a ver en esta nueva unidad? No vamos a dejar de lado por completo la unidad anterior, para nada. Vamos a complementarla, vamos a retomarla y a aprender cosas nuevas. Como que, por ejemplo, hoy día conoceremos a otro tipo de animales que no son vertebrados, es decir, que no tienen huesos ni columna vertebral. Nada, ningún esqueleto interno, interno, para nada. Ellos de hecho tienen algo que se conoce como esqueleto externo, es decir, hay algo que por fuera los protege. Y estos se llaman los invertebrados. Entonces hoy día vamos a conocer a los animales invertebrados. Bien, espero estén muy, muy, muy listos. Y bueno, como siempre nos acompaña nuestra querida amiga, la abejita curiosita, que está muy, muy emocionada por el tema de hoy, porque... Si no lo sabían, ¿la vejita es un invertebrado? Así es. Nuestra querida amiguita, la abejita curiosita, es un animal invertebrado. Así que esta clase va dedicada para ella también. Muy bien, entonces ya estamos todos con nuestra curiosidad lista, listos para aprender algo nuevo, con hacer que nuestra cabeza aprenda más y más cosas. Muy bien. Vamos a partir entonces. Como les contaba, los invertebrados no tienen columna vertebral ni esqueleto interno, pero sí hay algunos que tienen este esqueleto externo que se conoce, que los protege. Y además de este esqueleto tienen, unas, tienen muchas patas, no como nosotros, nosotros tenemos dos pies. Los gatos tienen cuatro patas, los perros también. Las aves tienen dos patas, entonces ellos a diferencia de nosotros tienen muchas más. Tienen seis, tienen ocho, tienen diez, hay unos que tienen mil. Entonces, claro, tienen, tienen estas características distintas que tienen mucho más pies que nosotros y además no tienen nada, ningún esqueleto interno, sino que a veces tienen unos externos. Y bueno, los invertebrados que veremos hoy se conocen como los artrópodos. ¿okay? Vamos a ir entendiendo un poco más de ellos a medida que vemos los distintos grupos. Porque al igual que los vertebrados, los invertebrados se pueden clasificar según eh, las características comunes que tienen. Vamos con el primer grupo de invertebrados. Esto yo creo que son muy muy comunes, todos los conocen, que son los insectos. Los insectos no son todos los bichos que uno ve afuera: las arañas, los chichitos de tierra, las abejas, las moscas. No todos los que yo mencioné son insectos. Algunos sí, pero no todos. ¿Y cómo nos diferenciamos entonces? Bueno, les cuento que, por ejemplo, este saltamontes que está ahí es un insecto. ¿Y por qué es un insecto? Porque tiene seis. Patas. Se imaginan yo con seis patas. Podría ser mi brazo una pata, mi otro brazo, me faltarían dos más. Uy, sería bien raro. Pero bueno, los insectos sí tienen seis patas. Muy bien. Y el saltamontes no es el único insecto que hay. También, por ejemplo, hay insectos como la mariposa, que también es un insecto. Y estos insectos tienen dos antenitas. Dos antenas. ¿Vieron? Como aquí. La voy a apuntar. La mariposa tiene dos antenas y el saltamonte tiene dos antenas. Y tienen seis patas cada uno. Aquí hay una, dos, tres. Aquí hay una, cuatro, cinco, seis. Tiene seis. Y la mariposa también. No se ve mucho porque están muy juntitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También tiene seis. Entonces tienen en común esas dos cosas. Pero además hay insectos como la mariposa que estamos viendo aquí que tienen alas. No todos tienen alas, pero sí hay insectos que tienen alas, ¿ok? Luego vemos aquí esta hormiguita, que la le es muy, muy pequeña, pero que hay una foto con mucho, mucho zoom para que la puedan ver bien de cerca. Y bueno, esta, esta hormiga también es un insecto porque podemos ver que tiene sus dos antenas, tiene sus seis patas. Pero además tiene otra característica y es que su cuerpo está dividido en tres partes. ¿Cuáles son estas partes? La cabeza que es la que vemos en el círculo azul, o sea, perdón, el círculo amarillo. Eh, luego está el tórax, ¿se acuerdan que nosotros también tenemos un tórax? Bien, el tórax, que es el que está en el círculo rojo, y el último es el abdomen, que está en el círculo naranjo, ¿ok? Entonces tienen tres secciones en su cuerpo, cabeza, tórax y abdomen. La mariposa también podríamos verla. Por ejemplo, aquí tiene su cabeza, aquí tiene su tórax, País, me y aquí tiene su abdomen. Y también lo podríamos ver en el saltamonte, pero bueno, con una mejor foto de lado o quizás de arriba podríamos verlo mejor. Entonces ya tenemos distintas características, ¿cierto? Bueno, volvemos un poco atrás. Entonces, insectos tienen sí o sí seis patas. Seis, tres y tres. Tienen dos antenas en su cabecita. Tienen algunos alas, no todos, pero sí hay alas. Y están divididos en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Perfecto, no lo olvidamos. Ahora sí vemos el segundo grupo de invertebrados, ¿ok? Y son los arácnidos. Uy, me da cosita solo pensarlo. Bueno, los arácnidos son los, las famosas arañas. Sí, no a todos nos encantan las arañas, pero hay gente que les gustan, así que me alegro por ellos. Bueno, como podemos ver aquí en la foto de nuestra amiga araña, ellos tienen ocho patas. Bien, si contamos vemos que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene cuatro patas por lado. Pero las arañas no son los únicos arácnidos. ¿Saben qué otros arácnidos existen? Los escorpiones, que no sé si son mucho mejores que las arañas, pero bueno, también son arácnidos. Y veamos, tienen ocho patas. Vamos a contar, veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo veo 6 y ustedes también ven 6, ¿cierto? Pero esperen, aquí tiene 2 entre comillas brazos con unas, uh, con unas tenazas, ¿cierto? Bueno, estas también cuentan como patas, entonces ahí sí tendrían 8 porque serían las 6 patas de aquí más los 2 brazos con pinzas, ahí son 8. Entonces ahí tenemos las 8 patas. Ah, muy bien, entonces este escorpión es un arácnido también. ¿Y qué más tienen los arácnidos? Bueno, a diferencia de los insectos, ellos solamente están divididos por dos partes. Eh, sería el cefalotórax, que es la parte de arriba, como la cabeza que uno le ve, y el abdomen. Solo dos partes. Insectos, tres. Arácnidos, dos. Muy bien. Y estos no tienen ni alas ni antenas. Pero sí, por ejemplo, las arañas que tienen. Pueden hacer unas telarañas. Bueno, <laughs> me dan mucha cosa las arañas, pero yo nunca las mato, siempre las cuido. Pero bueno, las arañas tienen estas telarañas con las cuales pueden hacer sus, sus, sus. Pueden cazar a sus presas, pueden trasladarse, incluso uno ve cómo bajan de un hilito. Bien, esto es gracias también a las telarañas que tienen. Los escorpiones no tienen eso, pero lo que sí tienen los escorpiones, al igual que algunas arañas, es veneno. Eh, si te, por ejemplo, la cola que tienen ahí, si te atacan con esa cola, ahí tienen un veneno que te puede, que es tóxico para uno al final. Así que tienen como una, un método de defensa. Luego, el tercer grupo de eh, invertebrados, dejando atrás los arácnidos, por favor, son los crustáceos. Los crustáceos, ¿han escuchado hablar de ellos? Sí, tú me dices que en una serie de televisión los conociste. Así es, en Bob Esponja mencionan a los crustáceos. De hecho, el restaurante de los Bob Esponja se llama así. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una langosta. Pero espera, se parece un poco al escorpión, ¿o no? A ver, veamos la foto anterior. Podemos decir que sí. ¿Y en qué se diferencia del escorpión? Veamos. Y es que los crustáceos tienen 10 o más patas. Los arañinos tenían 8. Contamos las patas del escorpión, eran 8. Contemos ahora las de la langosta para ver si son más de 8. Aquí tiene 1, 2, 3, 4. Aquí tiene 5, 6, 7, 8. Más 2 que tienen pinzas. Ahí son 10. Es decir, ahí está la diferencia, ¿cierto? Porque se parecen un poco en la forma. Pero este tiene 10 patas. Y como dice ahí, también podemos ver que los chanchitos de tierra también son crustáceos. Bueno, no podemos contar muy bien las patas que tiene porque está cubierto por su... Por su propio esqueleto externo. Pero ahí vemos una, dos, tres, cuatro, creo que cinco por ahí atrás. Y al otro lado de tener cinco más. Y quizás hay más debajo de su cuerpo no las estamos viendo. Y bueno, además, eh, los crustáceos tienen cuatro antenas, no dos como los insectos, ellos tienen cuatro. Así que hay otra diferencia. Así podemos diferenciar, por ejemplo, al escorpión de la langosta. Esta langosta tiene cuatro antenas. Tiene una, dos, y acá chiquitita, no las ven, tiene otras dos más. Aquí también, acá adelante, el, el chachito de tierra también tiene dos. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro. Bien, no siempre las vemos, pero están ahí, lo prometo. Eh, y bueno, otro también muy conocido de los crustáceos son los cangrejos o las jaivas también. ¿Qué vamos a contar? ¿Ok? También tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez con las pinzas. También tienen diez patas. Y como dice ahí... Algunos de estos crustáceos tienen dos de sus patas en forma de pinzas, pero esas cuentan como patas. Así que ahí tenemos tres ejemplos de crustáceos. También los camarones son crustáceos y quizás hay algún otro insecto chiquitito por ahí que lo sea y no lo conocemos aún. Pero estos animales así son los crustáceos. Tienen, dijimos, cuatro antenas, diez o más patas. Y... Y a veces tienen pinzas en vez de patas en alguna de ellas. Y además, su cuerpo también, como los arácnidos, está dividido en dos partes: eh, las mismas cefalotórax, que es la parte de más arriba, y abdomen, la parte de más abajo. En eso se parecen con los arácnidos, ¿verdad? Bien. Bueno, y ahora dejando de atrás este grupo que vimos, vamos a ver el cuarto grupo que vamos a ver hoy de invertebrados. Porque les digo un secreto. De verdad, hay demasiados invertebrados y hay muchos más grupos de los que vamos a ver. Pero nosotros vamos a ver estos nomás porque son los más conocidos, los que más vemos usualmente. Y estos son los invertebrados marinos. Marinos. Esto viene del mar, ¿o no? Marino, mar. Así que asumo que son invertebrados que viven bajo el agua. Vamos a ver unos ejemplos. A diferencia de los anteriores que les mostré, estos invertebrados son mucho más variados, entonces no tienen una característica en común, sino que son distintos tipos de invertebrados marinos. Que claro, como son tan distintos, no nos los puede meter en un mismo grupo, pero sabemos que son todos del mar. Así que vamos a verlos. Primero la medusa. ¿Ustedes creen que la medusa podría tener un hueso ahí? Es transparente y es muy, muy blandita. Entonces, la verdad es que su cuerpo es gelatinoso. Claramente un vertebrado no puede ser. Y no tiene patas, no tiene antenas, no calzaba ninguno de los grupos anteriores. Entonces aquí tenemos una medusa que su característica principal es que tiene el cuerpo como gelatina, una jalea. Otro ejemplo de animal invertebrado marino son las esponjas. ¿Sabían que eso que está ahí es un animal? Uno pensaría que es una planta, quizás como un coral o no, pero es un animal. Y tiene agujeros, igual que las esponjas con las que lavamos la losa, por ejemplo, tiene agujeros y por esos agujeros se les ingresa el agua. Y bueno, es un animal, no es una planta. Uno no lo cree, pero es verdad. Lo pueden buscar después en internet si quieren, pueden buscar videos y pueden verlas o leer más al respecto. Otro ejemplo de invertebrado marino es la estrella de mar. Así es, la estrella de mar es un animal también. De hecho, tiene patas, unas pequeñas patitas con las cuales se va desplazando. Porque si no estaría quieta todo el tiempo. Y no, las estrellas de mar sí se desplazan, no como eh, las esponjas que vemos ahí, que uno las suele ver más quietas. Y por último, el último ejemplo que les daré de invertebrado marino, que también es bastante particular, pero este se parece un poco más a uno que hay terrestre: son los caracoles de mar. Los caracoles de mar tienen un cuerpo blando, que es lo que vemos aquí: este, este caracol que tiene ahí sus, sus ojos y está bastante tranquilo, ¿cierto? pero además está cubierto su cuerpo blando por una concha. Entonces las conchitas de mar que nosotros recogemos en la playa, quizás en algún momento fueron parte del cuerpo de un caracol de mar. Porque claro, cuando uno ve los caracoles del terrestres, que uno ve aquí en los patios de las casas, no tienen una concha encima, sino que tienen otro tipo de caparazón. Entonces, eh, ahí vamos viendo como distintos animales son muy parecidos. Hay uno terrestre y otro marino. Bien, pero ninguno de estos tiene huesos, son todos invertebrados. Perfecto. Y, y la verdad es que, eh, bueno, al menos los del mar, sufren hartos porque el agua está muy contaminada, la, se tiran muchos, muchos desechos al mar, lo que puede afectar a estos, a estos invertebrados. Y no solo a ellos, también los anteriores, los crustáceos, también viven en el mar. Y tan, bueno, no todos, pero la, mayor, la gran parte. Entonces la contaminación del agua no ayuda a que estos invertebrados... Eh, puedan vivir bien. Incluso hay gente que los saca del mar y eso no es buena idea. No sé si han visto de repente cuando hay muchas medusas, eh, uno empieza a ver medusas en el borde de la playa. Bueno, eso es también a veces por la contaminación del agua. Las medusas ya no pueden estar adentro del agua, están intentando escapar, están buscando un lugar más limpio. E incluso eh, se pueden enredar con basura y con cosas también. Y otra cosa que nunca hay que hacer, por ejemplo, es las estrellas de mar no las podemos sacar del agua. Si uno ve una estrella de mar que está en la orilla de la playa, ojalá hay que tirarla de vuelta al mar lo más rápido posible porque se mueren muy muy rápido. Hay que intentar que vuelvan a su hábitat lo más rápido posible. No hay que sacarle foto, no hay que grabar un video, nada. Uno la ve afuera del agua y la tira de vuelta de nuevo. Hay que ayudarlos porque bueno, como ven, se desplazan con pequeños pies las estrellas de mar, entonces va a ser complicado que vuelva al agua sola. Entonces, ahora vamos a ver un resumen de lo que aprendimos hoy. Como la clase pasada, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño resumen, un esquema? Bueno, este también lo pueden copiar después, le pueden sacar una foto, lo que quieran, para guardarlo y que lo tengan con ustedes. Entonces, hoy día vimos los invertebrados. Dijimos que los invertebrados no tienen huesos ni esqueleto interno, ¿cierto? Pero sí a veces tienen un esqueleto externo. No todos, pero sí gran parte. <laughs> y vimos cuatro grupos. Vimos los insectos. ¿Características de los insectos? ¿Cuántas patas tenían los insectos? Seis patas. ¿Tenían antenas? Sí. ¿Cuántas? Dos antenas. Bien. ¿Y su cuerpo en cuántas partes estaba dividido? En tres: cabeza, tórax, abdomen. Perfecto. Expertos en insectos. Y hay algunos con alas, ¿cierto? Así es. No todos, pero sí algunos. Luego los arácnidos. Uy. ¿Eh? ¿Cuántas patas tenían los arácnidos? Tenían seis, tenían ocho, tenían diez, ¿cuántas? Tú me dices qué? Ocho, ocho patas tenían los arácnidos. Un ejemplo de arácnido: la araña. Otro ejemplo: el escorpión, ¿cierto? Tenían antenas los, eh, los arácnidos? No. Alas? Tampoco. ¿Y su cuerpo en cuántas partes estaba dividido? En dos, así es, en el cefalotórax y en el abdomen. Bien, muy, muy bien. Y el tercer grupo, los crustáceos. ¿Cuántas patas tienen los crustáceos? Diez, ¿cierto? Tú me dices, diez o más. Bien, diez o más patas. Entonces, insectos tienen seis, arácnidos ocho, crustáceos diez o más. ¿Tienen antenas los crustáceos? Tenían. ¡Cuatro! Así es, muchas anteras. Eh, ¿Qué más tenían? ¿Podían tener pinzas? Sí, dos de sus patas a veces suelen ser pinzas. Mm, ¿Qué más? ¿En cuántas partes está dividido su cuerpo? En dos también, las mismas que los arácnidos, cefalotórax y abdomen. ¿Y había alguna otra característica de los crustáceos? ¿Me dan ejemplos de crustáceos? Tú me dijiste el chanchito de tierra, ¿te gustó ese, cierto? Que los chistos de tierra son muy, son muy sencillos y adorables, ¿cierto? Uno los toca y se hacen bolita. También, ¿qué otro? La langosta, así es. Un cangrejo, muy bien. Y invertebrados eh, marinos, ¿qué ejemplos me dan? Con una la, 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 con la característica que tengan, ¿ok? Tú me dices que la estrella de mar. ¿Y cuál es la característica que les digo las estrellas de mar? Que tienen pies pequeñitos con los que se mueven, ¿cierto? ¿Y cuál otro ejemplo? La esponja marina, ¿verdad? Que esa es un. que aunque no lo creamos es un animal, ¿cierto? ¿Otro más? La medusa, bien, que es como una jalea. Y el último ejemplo que les di. Era un caracol de mar, así es. Y cómo era, cómo era su cuerpo. Era blando, cierto. Y por qué se cubría por una concha. Y sabían que también, por ejemplo, las almejas son muy parecidas a ellos, solamente que a las almejas los cubren dos conchas. También tienen un cuerpo blando, pero se cubren por dos conchas. Por eso se pueden como abrir así. Ahí tenemos más ejemplos de invertebrados marinos. Bueno, perfecto. Entonces, no olviden toda esta información que aprendimos hoy. Y ahora quiero que me respondan una pregunta para ver si se les ocurre algo. ¿Qué medidas de cuidado se te ocurren para proteger a los invertebrados, ya sean los marinos, ya sean los insectos, los crustáceos, los arácnidos? ¿Qué formas de, de cuidado se les ocurren? Piensa también en la abejita curiosita, ¿cómo la cuidarían a ella? Que las abejas son muy importantes para nosotros también. De ellos dependen eh, que tengamos tantas plantas también. A ver, ¿qué medidas se les ocurren? Tú me dices no matar a, lo, a las abejas. Así es, no hay que matar a las abejas, hay que alejarse nomás si te molestan. Pero no solo, la, no solo con las abejas. Lo ideal sería no matar ningún insecto. Es verdad que hay muchos, pero también son seres vivos, no hay por qué matarlos. Si no te gustan las arañas, por ejemplo, lo que puedes hacer, y encuent si encuentras una en tu casa, por ejemplo, si la ves en el patio y no la toques, déjala ahí pero si la ves en tu casa, en tu pieza, una araña aparece, lo que puedes hacer es pedir a un adulto que, la, que con un frasco la atrape y la libere nuevamente afuera, en el patio, en la calle, donde sea. Y así como todos los bichos que encuentren dentro de su casa, una, una cucaracha, un, una mosca, lo que sea que tengan, evitemos matar esos insectos porque son al final son animales y también, tienen, también pueden sentir, <laughs> tienen, un, tienen, un, un cere tienen un sistema nervioso que también los ayuda a sentir ciertas cosas. Entonces, no hay que estar eh, asesinándolos porque sí, porque no nos gustan, porque quizás a ellos tampoco nosotros les gustamos y no por eso nos andan matando, ¿verdad? Hay que cuidar a todos los invertebrados. Eh, ¿Alguna otra medida? Por ejemplo, para los marinos, que se les ocurra, que viven en el mar, en el agua. Me dices, no contaminar, ¿cierto? Hay muchas empresas, grandes empresas, que devotan sus desechos al mar. Y eso ocasiona que el mar se contamine y después de estos animales, invertebrados y además los vertebrados como los peces, se eh, terminen intoxicando y al final puedan llegar a morir incluso. Así que hay que tener muchas, muchas medidas para protegerlos. También la, no botar basura al mar cuando uno va a la playa, no dejar bolsas tiradas. Todo eso sirve para proteger a los invertebrados y también a los vertebrados, ¿cierto? Podemos protegerlos a todos. Muy bien. Entonces ahora haremos la actividad como un cierre. Eh, si no alcanzan a hacerla ahora, no importa. Sigan haciéndola, aunque yo termine la clase muy bien. Le pueden sacar una foto, lo que ustedes quieran. Empieza así la actividad. Vamos a escoger una medida de protección. Cada uno escoge la que quiera, de los ejemplos que mencionamos antes, o si se les ocurre otro, para los animales invertebrados. También puede ser para los vertebrados, si también se les ocurre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un póster para promover esa medida de cuidado. ¿Un póster? Sí. Por ejemplo, no sé si cuando van al cine de repente ven un cartel que te dice la película, tiene una imagen, te dice las fechas de cuándo sale la película. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero con la medida de protección. Por ejemplo, si yo quiero promover que no vote en basura, voy a dibujar a gente recogiendo la basura o gente que vota no la basura al basurero, ¿verdad? Eh, y voy a poner no botes tu basura al suelo. O no contamines el agua. Y escribo una frase que me diga qué hacer al final y un dibujo que me motive a hacerlo, que me explique con una imagen qué es lo que hay que hacer. Y eso después lo podemos pegar en un lugar donde sea útil. Porque si lo dejo en mi pieza solamente yo lo voy a ver. En cambio, si lo pego en una playa, la gente que vaya a la playa va a ver el cartel y va a decir, tiene razón, no puedo botar basura en la playa. Entonces, ustedes van a pintar y decorar su póster. Incluso después lo pueden pedir a sus papás que lo suban a, a Facebook o a, o a Instagram o a alguna red social que ellos tengan. Eh, para que el resto, el resto lo vean también y eduquemos a todos, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, educar a nuestros cercanos sobre los animales invertebrados. ¿Ok? Con ese póster ustedes pueden educar a su familia, a sus amigos. Si algún día van a la playa, van al parque, van al bosque, pueden educar también a más gente. Y pueden mandarle la foto del póster a todos los que quieran, ¿cierto? Para educarlos. Entonces, aquí tengo un ejemplo pequeño del póster. Eh, esto es un póster distinto, que ¿ok? Tiene que ver con la comida sana. Entonces, aquí uno ve dibujos de comida sana: un apio, un rábano. Eh, y dice healthy food, que en inglés eh, significa comida sana, okay? Entonces es una idea, siempre hay palabras y una imagen bien grande. Entonces escojan su medida, yo les puedo dar más ejemplos por mientras. Eh, por ejemplo, una medida más que se puede hacer, aparte de no tirar basura, de no matar a los insectos innecesariamente, de intentar salvarlos, ¿cierto? Es no tirar pesticidas porque sí. Porque, por ejemplo, muchos insectos ayudan a las plantas a... A que se reproduzcan, a que se multipliquen, ¿verdad? Y, y si uno mata a esos insectos, uno está evitando que la planta también te, siga con su ciclo de vida. Entonces, más adelante vamos a ver bien lo que es el ciclo de vida, ¿ok? Así que no se preocupe. Entonces, tampoco es bueno usar tantos pesticidas, no es necesario envenenar la tierra de esa forma. Puedes dejar la tierra estar y los insectos estar, si a ti no te van a afectar. Claro, si uno los ve en la casa, uno los va a querer matar, pero no los maten. Intenten sacarlos al patio o, a, o al exterior en general. Bien. Entonces ahí hay a a distintas formas de cuidarnos y de cuidar a los invertebrados, porque incluso los invertebrados son alimentos de los demás animales. Por ejemplo, mis gatos se comen las moscas, vieron? Y ahí, ahí, ahí uno no tengo que matar las moscas, mis gatos solitos las van persiguiendo. Entonces al final todo es parte de, de, la, de la vida, todo es parte de nuestro mundo que nos rodea. Y nosotros no tenemos derecho a matar a ningún animal. Nosotros tenemos que dejar que vivan tranquilos. Si no nos molestan, mejor. Pero si nos molestan, tratar de moverlos a su hábitat natural. No la casa, porque la casa no es hábitat de ellos, es nuestro, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar nuestros pósters, ¿cierto? Yo voy a hacer uno también, uno bonito. Yo quiero promover eh, salvar a las abejas. Porque me caen bien las abejas, ¿cierto? Por la abejita curiosita. Yo voy a poner que salvemos a las abejas. Bueno, y entonces mientras ustedes siguen haciendo su póster y yo también, los voy a dejar para que sigan trabajando y los quiero felicitar porque hoy día aprendimos muchas cosas nuevas. La clase apresada aprendimos de vertebrados y esta clase aprendimos de los invertebrados, incluyendo de nuestra querida amiga Avejita Curiosita. Y además vamos a estar promoviendo medidas de cuidados para ellos. Así que la abejita Curiosita no se puede sentir más orgullosa de ustedes porque la están salvando a ella también. Así que espero ustedes puedan seguir con sus pósteres Y los felicito mucho. Y eduquen, recuerden, a sus familias, a sus amigos, a sus cercanos. Y así la abejita curiosita va a estar muy feliz. mire mi abejita. Le faltó la punta. Ahí está. ¡Tanan! Yo no soy tan buena dibujando. Espero que ustedes sus dibujos les salgan mejor. Ya nos vemos entonces en la próxima clase, donde seguiremos aprendiendo mucho más sobre vertebrados e invertebrados. ¿Ok? Para que sigan repasando estas materias, si no se acuerdan pueden volver a ver los videos, no hay ningún problema. Les mando un besote y recuerden cuidar a todos los seres vivos, plantas y animales. Muy bien, nos vemos.